Hola, ¿qué tal? Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Un gusto saludarlos. Hoy me encuentro en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, acá en Colombia. Estamos aquí en una zona céntrica, estamos en un parque grande, muy bonito, y en este parque hay diversas especies de árboles, algunas que son autóctonas acá de la región del Catatumbo, otras especies que son exóticas y que han tenido una muy buena adaptación a estas tierras, a estos suelos. En este video quiero hablarles de una plaga muy particular que no solamente puede estar afectando de manera considerable a estos árboles, sino también de una plaga que también la podemos encontrar en nuestras plantas de jardín, en especial las plantas que son de tipo arbustivo, como por ejemplo lo más común, los cayenos, que ya tenemos un video acá en Vivero Siempre Verde acerca de esa planta y que también puede atacar a otro tipo de arbustos como los jazmines, el caballero de la noche. Bien, les estoy hablando de el chinche, o también conocido como chinche apestoso. Lo tengo acá al lado mío, está aquí en una de estas ramas. Este árbol es un árbol de almendro. Aquí lo voy a enfocar, sino que acá en este momento hay una temperatura alta, está haciendo bastante calor. Estoy aquí bajo sombra para no solamente resguardarme, sino también que la luz no afecte tanto y podamos hacer este video. El chinche es muy característico de las zonas tropicales, de las zonas calurosas, y aquí lo tengo, lo voy a enfocar. Es este que está aquí abierto. Creo que acá son estos que están aquí. Son estos que están acá. Ojalá pues no se me desenfoque. Son estos que están aquí. Voy a cogerlos, sino que no quiero que se me vaya a desenfocar. Permítame, hago aquí un ajuste de luz para que ustedes los puedan ver mejor. Creo que es acá. Bien, son estos que están aquí. Creo que ahí ya los pueden ver bien. Bien, voy a cogerlos. Voy a coger este que está aquí, este negro, sino que son un poco dificultosos. Aquí ya lo tengo, y es este que está aquí. Bien, es este. ¿Por qué se llama apestoso? En este momento ya estoy notando que expelen estos insectos, expelen un olor bastante, bastante desagradable, y por eso se llama chinche apestoso. Aquí lo tengo. Bien, ¿qué es lo que hace esta plaga? ¿Qué es lo que hace este animal? Como ustedes ven, excúsenme, tiene la capacidad de volar, y este animal lo que hace es succionar la savia elaborada que tienen las plantas, en este caso para los árboles. Aún así, el árbol tenga una corteza bastante gruesa, este animal tiene la capacidad de hacer esa perforación y succionar la savia de los árboles y de las plantas. Entonces, si este animal puede hacer eso, aquí lo tengo todavía, si este animal puede hacer eso en un árbol que tiene una corteza bastante grande, en una corteza que es bastante gruesa, más aún lo puede hacer en las plantas de jardín, hablando específicamente de los arbustos que no tienen una corteza tan grande, tan gruesa, quiero decir, tan firme, tan robusta, y puede afectar muchísimo a un arbusto de bajo porte de unos 50, 70, 80 centímetros. ¿Cuál es la solución para encontrar en un caso, en nuestro jardín, en nuestras plantas, en especial en los arbustos, que es lo que ya les he comentado, la presencia de estos bichos? Lo que recomiendo, eviten lo que yo acabo de hacer. No sé qué tan tóxico sea, pero sí genera un olor muy feo, un olor muy desagradable, y de ahí ese nombre de chinche apestoso. Entonces, deben conseguir una manguera con un buen chorro de agua que tenga una presión muy fuerte, y cuando vean la presencia de estos animales, apunten el chorro a las partes que estén más afectadas de la planta. Prácticamente es botarlos, sacarlos, empujarlos con la presión del agua. Hagan esto cuando estemos al final de la tarde, o si el día está opaco, que no haya sol, porque va a quedar rocío, va a quedar agua en las partes de la planta, en el follaje, en los tallos, y si está haciendo bastante sol, como en este momento lo está haciendo aquí en Cúcuta, calculo que estamos más o menos a unos casi 30 grados
centígrados, no es bueno que se hagan esas prácticas en pleno medio sol porque se genera un efecto de lupa, que esto ya lo he comentado en otros videos, y quemaríamos el follaje de la planta. Entonces, cuando detecten este animal, si es bien temprano en la mañana, apliquen el chorro de agua, ¿correcto? Y si está haciendo mucho calor, aguarden un poco y hagan esta práctica al final de la tarde. Digamos que esta práctica es la más sana, pero cuando ya hay una presencia bastante considerable de este tipo de plaga, la solución, digamos que de manera inevitable, es aplicar agroquímicos. La recomendación que doy con la aplicación del agua a buena presión es cuando tenemos estas plantas en casa, en lo que yo recomiendo evitar a toda costa hacer uso de los agroquímicos, porque son zonas que están cerca a nuestros dormitorios, cerca a las zonas de vivienda, entonces no es conveniente utilizar este tipo de productos. Pero digamos que estos productos de origen químico, a la final, cuando una especie está muy afectada por este tipo de plagas, es lo más conveniente y en su momento pues sería lo más efectivo. Estos chinches son de origen asiático y están las ninfas, que son las más pequeñas, después pasan a ser adultos. Aún así, esté en proceso de ninfa o en periodo de ninfa o esté en adulto, esté en el estado en que esté este insecto, le va a generar mucho daño a la planta. Entonces, si los ven pequeños, igual deben aplicar el chorro de agua, y si los ven grandes, pues aún más. ¿Qué pasa con estos bichos? ¿En qué momento aparecen? Generalmente aparecen cuando hay mayores épocas de calor. Entonces, en climas medios, sí, estamos en algún momento en épocas frías, puede que no los vean porque estos bichos están hibernando en alguna parte cercana a los árboles. Incluso pueden colocar sus huevos en las paredes de las casas, pueden colocarlos en sitios en donde nosotros no creeríamos que los insectos pueden colocar huevos, pueden colocarlos en rendijas de metales, en puertas, en fin, en lugares en que están expuestos, pero aún así esos huevos tienen la suficiente capacidad para sobrevivir a condiciones extremas, a intemperie, y ahí se van a generar los chinches. Entonces, lo que les recomiendo es que cuando esto pase, háganlo utilizando el chorro de agua para evitar en un futuro utilizar agroquímicos, que en eso sí siempre he sido muy reiterativo de evitar al máximo el uso de este tipo de productos. Los chinches, para en un caso, si están en época de invierno, es importante lavar, mantener aseado los alrededores del jardín, aplicar agua, jabones, detergentes por las paredes, las piedras, las materas, que hagan parte de la decoración, que sean parte del entorno del jardín, para evitar que haya presencia de este tipo de animales, de este tipo de bichos, evitar que sea nido, sea hospedaje de huevos, de plagas, de enfermedades. Va muchísimo, no solamente las prácticas limpias que nosotros tengamos con nuestras plantas, sino también la limpieza a las partes inertes que hacen parte del jardín. Vuelvo y repito, lo que es las paredes, rejas, tuberías, materas, en fin, pasadores, corredores, este tipo de zonas donde no hay plantas sembradas, pero que sí puede ser en algún momento sitio para que allí se hospeden plagas, se hospeden bichos que vayan a afectar en algún futuro cercano a nuestras plantas. Bueno, hasta acá me despido. Un gusto para mí haberles compartido este sencillo conocimiento. Les dejo suscribirse al canal de Vivero Siempre Verde. Compartan este video si les ha parecido interesante. Hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos.